Mi prima francesa Beatrice. Todos los fideicomisarios ejemplares verdaderos de nuestros fideicomisarios no familiares, que nos ayudaron tanto a lo largo de los años, están aquí esta noche. ¿Dónde está mi gran amigo Jim Wolfenson? Por allí. Recientemente, la familia de Jacob Rothschild anunció la muerte del financiero. Ahora, perturbadoras imágenes de Jacob Rothschild, todavía vivo, se están volviendo virales, haciendo que la gente se pregunte si la noticia de su muerte fue prematura. Dado que la dinastía Rothschild es siempre un tema candente para los teóricos de la conspiración, no es una sorpresa que algunas personas crean que el patriarca de la poderosa familia podría seguir vivo. En el vídeo de hoy examinaremos los hechos. ¿Sigue vivo? ¿Por qué su familia guarda secretos? ¿Y cómo llegaron a ser tan poderosos como para atraer la atención de los teóricos de la conspiración? ¿Sigue vivo Jacob Rothschild? La respuesta sencilla a la primera pregunta es no. Jacob Rothschild no está vivo. El 26 de febrero de 2024, miembros de la dinastía Rothschild anunciaron en X la muerte de su líder, Jacob Rothschild. Aunque la causa de la muerte no formaba parte del anuncio, fuentes fiables afirmaron que el multimillonario, de 87 años, falleció plácidamente mientras dormía. Tras el anuncio de su muerte, han circulado varios vídeos de Jacob Rothschild. Estos vídeos, sin fecha, muestran a Rothschild mezclándose y conversando con normalidad en actos públicos. Parecía animado y sano, lo que hizo correr el rumor de que podría seguir vivo. Sin embargo, es crucial entender que estos vídeos no son recientes. Se grabaron antes de que se confirmara la muerte de Jacob Rothschild. Esto plantea dudas sobre la autenticidad de los vídeos y sobre si se publicaron intencionadamente para crear confusión y poner en duda la noticia de su fallecimiento. Para llegar al fondo de este misterio, debemos explorar los informes confirmados de que Jacob Rothschild está efectivamente muerto, aunque las circunstancias exactas que rodearon su muerte siguen envueltas en el secreto. Múltiples fuentes fiables han confirmado la trágica noticia. La familia Rothschild, conocida por su privacidad, ha mantenido los detalles de su fallecimiento en secreto, alimentando aún más la especulación y la desconfianza de los círculos conspirativos. Un poco de información sobre él podría explicar por qué hay tantas conspiraciones en torno a su muerte. Jacob Rothschild, vástago de la poderosa familia Rothschild, nació en una vida de privilegios y riqueza. Nació el 29 de abril de 1936 en Londres, Inglaterra. Desde muy joven, fue preparado para asumir las responsabilidades que conllevaba su prestigioso linaje. Jacob se convirtió en una figura crucial en el vasto imperio financiero de la familia, la supervisión de sus operaciones bancarias mundiales y las inversiones a medida que crecía. Uno de los aspectos más notables de Jacob Rothschild fue su implicación en la filantropía y las artes. Fue un renombrado mecenas de las artes, apoyando numerosas instituciones e iniciativas culturales. Su pasión por preservar y promover el arte y la cultura le granjeó una reputación de creador de tendencias e influyente en los círculos de élite. La familia Rothschild, conocida por su inmensa riqueza e influencia, se había consolidado como los principales financieros del siglo XIX. Su imperio bancario se extendía por toda Europa, con sucursales en grandes ciudades como Londres, París, Viena y Frankfurt. El éxito de la familia se basaba en su sagaz perspicacia para los negocios, sus alianzas estratégicas y una red de contactos que llegaba a las más altas esferas de la sociedad. Al crecer en este mundo opulento, Jacob Rothschild conoció desde muy joven los entresijos de las finanzas y el arte de hacer negocios. Rodeado de una familia que valoraba la educación y las actividades intelectuales, recibió una educación de primera categoría, asistiendo a la prestigiosa Harrow School y estudiando posteriormente Historia en Christ Church, Oxford. Sin embargo, la educación de Jacob Rothschild no se basó únicamente en las proezas financieras de la familia. Al llegar a la edad adulta, Jacob Rothschild se encontraba a hombros de gigantes, heredando un legado de inmensa riqueza, poder e influencia. El apellido Rothschild tenía peso en el mundo de las finanzas, abriéndole puertas y forjando conexiones que resultarían inestimables en su trayectoria. La entrada de Jacob Rothschild en el mundo de las finanzas marcó el inicio de un viaje extraordinario que dejaría una huella indeleble en el panorama financiero mundial. Armado con los conocimientos y recursos heredados de su estimada familia, se dispuso a labrar su camino y a cimentar su lugar entre los titanes financieros de su tiempo. A finales de la década de 1950, Jacob Rothschild se incorporó al negocio bancario familiar N.M. Rothschild & Sons, donde no tardó en demostrar su valía y su incomparable aptitud para la negociación.
su agudo sentido de los negocios y su habilidad para realizar complejas transacciones financieras le granjearon la reputación de ser una fuerza formidable en el sector. Uno de los hitos clave en la carrera de Jacob se produjo en la década de 1970, cuando desempeñó un papel fundamental en la privatización de British Petroleum, BP, como director de la división de banca de negocios de N.M. Rothschild & Sons, orquestó la histórica operación que transformó BP en una empresa que cotiza en bolsa. Esta innovadora operación no solo consolidó la reputación de Jacob como maestro negociador, sino que también puso de manifiesto su capacidad para forjar el destino de importantes empresas. A lo largo de su carrera, la influencia de Jacob Rothschild se extendió mucho más allá de los confines del mundo bancario. Fue uno de los impulsores de la creación del Eurotúnel, un proyecto monumental que conectaba el Reino Unido y Francia a través de un túnel submarino. Su participación en esta ambiciosa empresa demostró su visión y determinación para llevar a cabo proyectos de infraestructuras transformadoras. Además, su perspicacia financiera y sus inversiones estratégicas le llevaron a la vanguardia del sector del capital riesgo. Fue cofundador de la empresa de capital riesgo Rothschild Assurance Group, ahora conocida como St. James's Place Capital, que se convirtió en uno de los principales actores del mundo de la inversión. Su capacidad para identificar oportunidades de inversión lucrativas y generar rendimientos sustanciales consolidó su estatus como potencia financiera. El compromiso de Jacob Rothschild con la filantropía y las artes siguió siendo inquebrantable. Creó la Fundación Rothschild, que apoya diversas causas benéficas e iniciativas culturales. Su pasión por el arte le llevó a convertirse en un destacado coleccionista de arte, amasando una colección de categoría mundial que abarca siglos y géneros. Aunque el nombre de Jacob Rothschild es sinónimo de finanzas y riqueza, su impacto va mucho más allá del dinero. Su impresionante compromiso con la filantropía le ha convertido en un faro de esperanza para innumerables personas y comunidades de todo el mundo. Una de las iniciativas filantrópicas más notables de Jacob es la Fundación Rothschild. Creada para apoyar diversas causas benéficas, la Fundación se ha convertido en una fuerza impulsora del cambio positivo. A través de asociaciones estratégicas e inversiones específicas, Jacob ha podido abordar problemas sociales acuciantes y marcar una diferencia tangible en la vida de muchas personas. La educación ha sido uno de los principales focos de la filantropía de Jacob. Ha apoyado instituciones educativas e iniciativas que empoderan a las personas a través del conocimiento. La Fundación Rothschild ha concedido becas y ayudas a estudiantes meritorios, permitiéndoles cursar estudios superiores y desarrollar todo su potencial. Jacob Rothschild también ha estado profundamente comprometido con la conservación del medio ambiente. Reconoció la urgente necesidad de abordar el cambio climático y proteger nuestro planeta, y destinó importantes recursos a iniciativas medioambientales. Sus contribuciones han ayudado a preservar valiosos ecosistemas y a promover un futuro más verde, desde la financiación de investigaciones sobre soluciones energéticas sostenibles hasta el apoyo a proyectos de conservación. Los esfuerzos filantrópicos de Jacob también se han extendido al ámbito de la sanidad. Ha sido un generoso benefactor de instituciones de investigación médica, financiando estudios pioneros y avances en la atención sanitaria. Su apoyo ha permitido a científicos y médicos avanzar considerablemente en la comprensión y el tratamiento de diversas enfermedades, mejorando en última instancia la vida de innumerables personas. Ha participado activamente en proyectos de desarrollo internacional, especialmente en regiones desfavorecidas. A través de asociaciones con organizaciones como Oxfam y Save the Children, ha proporcionado recursos y apoyo vitales a comunidades necesitadas, ayudando a aliviar la pobreza y a crear medios de vida sostenibles. Como ávido coleccionista de arte y mecenas, ha realizado importantes contribuciones al panorama cultural. Ha apoyado activamente instituciones e iniciativas culturales, reconociendo la importancia de fomentar la creatividad y preservar los legados artísticos. A través de la Fundación Rothschild, ha concedido subvenciones y patrocinios a museos, galerías y organizaciones artísticas, permitiéndoles presentar exposiciones, financiar investigaciones y promover iniciativas artísticas. Una de las notables contribuciones de Jacob al mundo del arte es su participación en la restauración y conservación de monumentos históricos. Ha desempeñado un papel fundamental en la restauración de edificios emblemáticos, garantizando que sigan siendo testimonios de la creatividad humana y la brillantez arquitectónica. Su apoyo a estos proyectos ha revitalizado el patrimonio cultural y ha creado oportunidades para que artistas y artesanos muestren sus habilidades.
En el ámbito de las finanzas, las contribuciones de Jacob Rothschild han dado forma al panorama financiero mundial. Su visión estratégica, su destreza en la negociación y su habilidad para llevar a cabo transacciones complejas le han granjeado la reputación de titán económico. Desde la privatización de British Petroleum hasta su participación en el proyecto Eurotunnel, sus huellas se encuentran en algunas de las empresas financieras más importantes de nuestro tiempo. El legado de Jacob no solo se mide por sus logros, sino también por la influencia que ejerció antes de su muerte. Su nombre sigue siendo sinónimo de poder, riqueza e influencia, y la dinastía bancaria de su familia continúa dando forma al mundo financiero. Mientras el mundo le recuerda como un gigante económico, sus seres queridos recordarán su impacto como padre y esposo. Jacob se casó con Serena Maridon en 1961 y juntos crearon una sólida base para una familia cariñosa y solidaria. El matrimonio de Jacob Rothschild con Serena Dunne fue la unión de dos familias prominentes. Serena procedía de la familia Dunne, conocida por su participación en las industrias cervecera y bancaria. Su matrimonio aunó su pasión común por la filantropía y su dedicación a preservar y promover las artes y la cultura. Jacob y Serena tienen 4 hijos. Jacob y Serena han demostrado un gran compromiso con su familia a lo largo de su vida matrimonial. Criaron a sus hijos en un ambiente de amor, apoyo y estímulo, haciendo hincapié en la importancia de la educación y el enriquecimiento cultural. El trabajo financiero de Jacob exigía una gran dedicación, pero siempre sacaba tiempo para su familia, asegurando un sano equilibrio entre trabajo y vida privada. Lamentablemente, Serena Rothschild falleció en 2019 tras una larga enfermedad. Su pérdida impactó profundamente a Jacob, a sus hijos y a toda la familia Rothschild. Jacob expresó su profundo dolor y celebró la notable vida y los logros de Serena, destacando su bondad, inteligencia y elegancia. La vida y la carrera de Jacob Rothschild fueron extraordinarias. Desde sus inicios como vástago de la dinastía bancaria Rothschild, hasta sus notables logros como financiero, filántropo y coleccionista de arte, su impacto en el mundo es innegable. Una familia de conspiraciones. La inmensa riqueza e influencia de la familia Rothschild también la han convertido en objeto de diversas teorías conspirativas. Algunos creen que su riqueza y poder van mucho más allá de lo que se conoce públicamente, con acusaciones de sociedades secretas y manipulación mundial. Estas teorías de la conspiración a menudo señalan a los Rothschild como los titiriteros detrás de los acontecimientos mundiales, moviendo los hilos desde detrás de las escenas. Aunque estas afirmaciones carecen de pruebas concretas, han persistido a lo largo de la historia, alimentando la desconfianza y la sospecha. La muerte de Jacob Rothschild no ha hecho sino intensificar estas teorías conspirativas. Algunos especulan con que su fallecimiento no fue un hecho natural, sino el resultado de un plan cuidadosamente orquestado. El secretismo que rodea las circunstancias de su muerte no ha hecho más que echar leña al fuego, dando lugar a especulaciones descabelladas y afirmaciones sensacionalistas. Una teoría conspirativa muy extendida sugiere que los Rothschild controlan los bancos centrales del mundo y manipulan las economías y los gobiernos para servir a sus intereses. Según esta teoría, su enorme riqueza e influencia les permiten dictar las políticas financieras mundiales, asegurando su dominio continuo. Otra teoría popular gira en torno a la idea de un nuevo orden mundial, con los Rothschild al timón. Esta teoría sugiere que una élite mundial, incluidos los Rothschild, pretende establecer un gobierno mundial centralizado que controlaría todos los aspectos de la vida humana. Aunque esta idea pueda parecer descabellada, ha ganado adeptos entre quienes cuestionan la concentración de poder en manos de unas pocas familias influyentes. Los creyentes argumentan que la riqueza y las conexiones de la familia les permiten orquestar una agenda global con el objetivo de establecer un gobierno único y centralizado que controlaría todos los aspectos de la vida humana. Algunos teóricos de la conspiración afirman que los Rothschild forman parte de sociedades secretas como los Illuminati o los masones. Analicemos estas conspiraciones una tras otra. El ascenso a la prominencia de la familia Rothschild se remonta a finales del siglo XVIII, cuando Mayer Amschel Rothschild estableció su negocio bancario en Frankfurt, Alemania. Una de las teorías conspirativas más persistentes gira en torno al supuesto control de la familia Rothschild sobre las economías mundiales. Se afirma que manipulan los mercados financieros, orquestan las crisis económicas e incluso influyen en las decisiones políticas para favorecer sus propios intereses. Aunque estas afirmaciones puedan parecer descabelladas, es innegable que los Rothschild
han desempeñado un papel importante en el mundo de las finanzas durante siglos. A principios del siglo XIX, los Rothschild expandieron sus operaciones bancarias por toda Europa, estableciendo sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles. Esta expansión alimentó los rumores sobre su inmensa riqueza e influencia, lo que llevó a la creencia de que ostentaban un poder sin parangón entre bastidores. Otro aspecto intrigante de las teorías conspirativas en torno a Jacob Rothschild es la supuesta implicación de la familia con sociedades secretas. Algunos teóricos afirman que los Rothschild son miembros de los Illuminati, una organización clandestina que se cree que controla los acontecimientos mundiales y manipula a los gobiernos. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, la asociación entre los Rothschild y las sociedades secretas ha persistido a lo largo de la historia. Aparte de los Illuminati, la familia también ha estado supuestamente vinculada al Grupo Bilderberg. Esta conferencia anual reúne a políticos influyentes, líderes empresariales y académicos para debatir asuntos mundiales a puerta cerrada. Los teóricos de la conspiración afirman que los Rothschild utilizan el Grupo Bilderberg como plataforma para ejercer su influencia y manipular los asuntos mundiales. Aunque la influencia real del grupo sigue siendo objeto de debate, su carácter secreto ha alimentado las especulaciones y las sospechas. Otra sociedad secreta, a menudo vinculada a los Rothschild, son los francmasones. Esta antigua fraternidad, conocida por sus rituales y simbolismo, ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas a lo largo de la historia. Algunos teóricos creen que los Rothschild son miembros de alto rango de la masonería y que utilizan su pertenencia a ella para promover sus propios intereses y controlar los acontecimientos mundiales. Algunos teóricos creen que la inmensa riqueza e influencia de la familia les ha dado acceso a conocimientos esotéricos y prácticas ocultas. Uno de los aspectos más fascinantes de estas teorías es la supuesta implicación de los Rothschild en antiguas tradiciones místicas. Se afirma que la familia tiene profundos vínculos con sociedades secretas que se adentran en los reinos de la magia y lo sobrenatural. Desde el antiguo misticismo egipcio hasta la Cábala, se dice que los Rothschild poseen conocimientos ocultos que les otorgan poderes extraordinarios. Otra afirmación intrigante es la supuesta conexión de los Rothschild con seres extraterrestres. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que la familia ha entrado en contacto con civilizaciones avanzadas de otros planetas y utiliza estos conocimientos para manipular los acontecimientos mundiales. Además de su supuesta implicación en lo sobrenatural, los Rothschild también han sido vinculados a símbolos y rituales misteriosos. El escudo de armas de la familia, con un escudo adornado con varios símbolos, ha sido objeto de intensas especulaciones. Algunos teóricos afirman que estos símbolos encierran significados ocultos y representan la agenda secreta de los Rothschild. Según una de las teorías, Jacob Rothschild forma parte de una antigua estirpe cuyos orígenes se remontan a una especie de reptil de otro mundo. Se dice que estos seres reptiles se han infiltrado en la sociedad humana, asumiendo posiciones de poder y control con el fin de manipular los acontecimientos mundiales en su beneficio. La teoría de la conspiración reptiliana ha recibido una gran atención gracias a las obras de David Icke, autor británico y teórico de la conspiración. El innovador libro de Icke, El mayor secreto, publicado en los años 90, introdujo la idea de seres reptiles que cambian de forma y gobiernan el mundo desde detrás de las bambalinas. Afirmaba que estos reptiles, incluido Jacob Rothschild, son capaces de disfrazarse de humanos, ocultando su verdadera forma. Los partidarios de la teoría señalan supuestas pruebas como un comportamiento extraño, rasgos físicos inusuales y conexiones inexplicables con sociedades secretas, como prueba de la naturaleza reptiliana de Rothschild. Sostienen que su linaje reptiliano le otorga poderes e influencia extraordinarios, permitiéndole manipular los acontecimientos mundiales para ponerlos al servicio de la agenda reptiliana. Es importante señalar que la teoría de la conspiración reptiliana en torno a Jacob Rothschild es muy controvertida y ampliamente rechazada por la sociedad en general. A pesar del escepticismo, la teoría sigue cautivando la imaginación de muchos, con comunidades en línea y foros dedicados a discutir y diseccionar todos los aspectos de la narrativa reptil. Internet se ha convertido en un caldo de cultivo para las teorías conspirativas, permitiendo que se extiendan rápidamente y ganen adeptos entre quienes cuestionan las narrativas oficiales presentadas por los gobiernos y los principales medios de comunicación. Una de las teorías de la conspiración más infames que implican a Jacob Rothschild es la creencia de que su familia orquestó importantes acontecimientos históricos en su beneficio.
Uno de ellos fue la Batalla de Waterloo en 1815. Según esta teoría, Nathan Rothschild, un destacado miembro de la familia, utilizó su amplia red de correos para obtener información privilegiada sobre el resultado de la batalla antes que nadie. Utilizó estos conocimientos para manipular el mercado de valores, lo que supuso una importante ganancia financiera para la familia Rothschild. Aunque estas teorías de la conspiración puedan parecer extravagantes, han cautivado la imaginación de muchos que se cuestionan el verdadero alcance del poder y la influencia de los Rothschild. Es esencial abordar estas teorías de forma crítica, separando la realidad de la ficción y examinando las pruebas objetivamente. También se afirma que los Rothschild estuvieron implicados en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Según los teóricos de la conspiración, la familia tenía un gran interés en eliminar a Kennedy debido a sus intentos de desmantelar la Reserva Federal, un sistema bancario central que algunos creen que controlan los Rothschild. Otro aspecto intrigante de las teorías conspirativas en torno a Jacob Rothschild es su supuesta implicación en la industria del entretenimiento. Algunos teóricos sugieren que los Rothschild utilizan su influencia para moldear la cultura popular y controlar los medios de comunicación. Desde la música al cine, se afirma que manipulan las narrativas y promueven su propia agenda a través de mensajes sutiles y simbolismo. También se ha relacionado a los Rothschild con varias crisis mundiales. Una teoría sugiere que orquestaron la crisis financiera de 2008 para consolidar su poder y riqueza. Según esta narrativa, la familia utilizó su influencia para manipular el mercado inmobiliario y desencadenar un colapso que beneficiaría a sus intereses bancarios. Aunque estas teorías de la conspiración pueden parecer fantasiosas, ponen de relieve la fascinación duradera por los Rothschild y su supuesta influencia en los acontecimientos mundiales. El legado perdurable de estas teorías ha tenido consecuencias de gran alcance, moldeando la percepción pública y alimentando la desconfianza. Una consecuencia significativa de estas teorías conspirativas es la erosión de la confianza en las instituciones financieras y la élite mundial. La creencia de que los Rothschild controlan las economías mundiales y manipulan los mercados financieros ha generado una sensación de impotencia entre el público. Esta desconfianza ha alimentado movimientos que abogan por una mayor transparencia y responsabilidad en el sector financiero. Los Rothschild se han convertido en un símbolo de riqueza y poder, a menudo asociado a la noción de una élite mundial en la sombra. Esta percepción ha llevado a la demonización de la familia y a la perpetuación de estereotipos perjudiciales. En varias ocasiones, miembros de la familia Rothschild, incluido el difunto Jacob Rothschild, se han enfrentado a creyentes que buscan respuestas sobre su supuesto dominio global y el nuevo orden mundial. Otra consecuencia de estas teorías de la conspiración es la propagación de la desinformación y la difuminación de la realidad y la ficción. En la era de las redes sociales, las falsas narrativas pueden ganar adeptos rápidamente y moldear la opinión pública. El impacto de estas teorías conspirativas va más allá de la propia familia Rothschild. Reflejan ansiedades sociales más amplias y un deseo de dar sentido a acontecimientos globales complejos. Sin embargo, es importante distinguir entre las preocupaciones legítimas sobre el poder y la influencia y la especulación infundada. ¿Cómo se convirtió la dinastía Rothschild en una fuerza poderosa? A finales del siglo XVIII, la dinastía Rothschild inició su ascenso al poder en el contexto de un mundo en rápida transformación. Todo empezó con Mayer Amschel Rothschild, un hombre astuto y ambicioso con un gran ojo para las oportunidades. Nacido en 1744 en el gueto judío de Frankfurt, Alemania, Mayer Amschel creció en un mundo de posibilidades limitadas, pero poseía un ardiente deseo de liberarse de las limitaciones de sus humildes orígenes. El camino de Mayer Amschel hacia la riqueza y la influencia empezó en las finanzas. Empezó como un humilde comerciante de monedas, pero su astuta visión para los negocios pronto llamó la atención de la élite. Con su agudo intelecto y determinación, Mayer Amschel se estableció como asesor de confianza de los ricos y poderosos. Pero fue durante las guerras napoleónicas cuando Mayer Amschel aprovechó la oportunidad de hacerse un nombre. Reconociendo la importancia de una comunicación fiable y de la información privilegiada, utilizó sus contactos para establecer una red de mensajería que se extendía por toda Europa. Esta red le permitía recibir noticias de victorias y derrotas militares antes que nadie, lo que le daba una ventaja significativa en los mercados financieros. Mayer Amschel colocó estratégicamente a sus 5 hijos en centros financieros europeos, clave a medida que crecía su riqueza.
colocó a Amschel Mayer Rothschild en Frankfurt, a Salomon Mayer Rothschild en Viena, a Nathan Mayer Rothschild en Londres, a Karl Mayer Rothschild en Nápoles y a James Mayer Rothschild en París. Este movimiento estratégico permitió a los Rothschild establecer una vasta red de influencia financiera que abarcaba todo el continente. El ascenso al poder de los Rothschild no estuvo exento de polémica. Los sentimientos antisemitas estaban muy arraigados en Europa, y el éxito de esta familia de banqueros judíos alimentó teorías conspirativas y acusaciones de manipulación. Pero los Rothschild perseveraron, utilizando su destreza financiera para navegar por las traicioneras aguas de los prejuicios y la discriminación. Su éxito no se limitó a la banca. Los Rothschild también se aventuraron en otras industrias, como la minería, el ferrocarril y la vinicultura. La diversidad de su cartera hizo que su influencia se extendiera mucho más allá del sector financiero, consolidando su posición de poder en todos los aspectos de la sociedad. A medida que avanzaba el siglo XIX, el poder y la influencia de los Rothschild crecían. Supuestamente financiaron guerras y proyectos de infraestructuras, e incluso influyeron en el panorama político. Sus conexiones con la realeza y los líderes políticos les permitían ejercer su influencia discretamente, a menudo a puerta cerrada. En los albores del siglo XIX, la dinastía Rothschild se embarcó en una búsqueda incesante de expansión e influencia. Su imperio financiero, construido sobre la base de astutas inversiones y asociaciones, creció de forma asombrosa. Uno de los factores clave del éxito de los Rothschild fue su capacidad para sacar provecho de la revolución industrial. Reconocieron el inmenso potencial de industrias emergentes, como el ferrocarril, la minería y la manufactura, e invirtieron grandes sumas en ellas. Su respaldo financiero desempeñó un papel crucial en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, conectando ciudades y naciones como nunca antes. La influencia de los Rothschild iba mucho más allá del ámbito de las finanzas. Eran mecenas de las artes y apoyaban a artistas, músicos y escritores de renombre. Su opulento estilo de vida y sus extravagantes fiestas se convirtieron en la comidilla de la alta sociedad, consolidando aún más su estatus como epítome de la riqueza y el poder. Pero fue su implicación en política lo que realmente diferenció a los Rothschild. Desempeñaron un importante papel en la configuración del panorama político europeo. Sus conexiones con monarcas y políticos les permitieron ejercer su influencia discretamente, a menudo a puerta cerrada. Uno de los ejemplos más notables de su influencia política se produjo durante el Congreso de Viena de 1814-1815. Cuando las potencias europeas se reunieron para redibujar el mapa del continente tras las guerras napoleónicas, los Rothschild desempeñaron un papel fundamental. A través de su red de correos y confidentes, recibieron información crucial sobre las negociaciones, lo que les permitió tomar decisiones financieras con conocimiento de causa que ampliaron aún más su riqueza. Los Rothschild también desempeñaron un papel importante en el desarrollo de Estados Unidos. A principios del siglo XIX, Nathan Mayer Rothschild estableció una presencia bancaria en Nueva York, proporcionando apoyo financiero a la creciente economía estadounidense. Su participación en las finanzas estadounidenses contribuyó a configurar el panorama económico del país y consolidó su posición como potencia mundial. Su inmensa riqueza e influencia alimentaron teorías conspirativas y acusaciones de manipulación. Persistieron los sentimientos antisemitas, y algunos acusaron a los Rothschild de controlar gobiernos y orquestar acontecimientos mundiales. A pesar de las controversias, los Rothschild continuaron expandiendo su imperio. Crearon bancos en los principales centros financieros del mundo, como París, Londres, Viena y Frankfurt. Su red global les permitió navegar por las complejidades de las finanzas internacionales y mantener su posición como una de las familias bancarias más influyentes de la historia. En los albores del siglo XX, la dinastía Rothschild se enfrentó a nuevos retos que pondrían a prueba su resistencia y capacidad de adaptación. El mundo experimentaba rápidos cambios, y el viejo orden se veía alterado por convulsiones políticas, crisis económicas y dos devastadoras guerras mundiales. El primer gran golpe para los Rothschild llegó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. El conflicto perturbó el comercio mundial y los mercados financieros, causando importantes pérdidas a la familia. A pesar de su enorme riqueza e influencia, ni siquiera los Rothschild fueron inmunes a los devastadores efectos de la guerra. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial trajeron nuevos retos. El Tratado de Versalles, que redibujó el mapa de Europa e impuso cuantiosas indemnizaciones a Alemania, tuvo consecuencias de gran alcance para los Rothschild.
La inestabilidad económica que siguió a la guerra provocó una hiperinflación en Alemania, causando el colapso del sistema bancario alemán. Los Rothschild, que tenían importantes inversiones en Alemania, sufrieron pérdidas sustanciales. El auge del nacionalismo y el antisemitismo a principios del siglo XX también amenazó a los Rothschild. A medida que crecían los sentimientos antisemitas, la familia se enfrentaba a un mayor escrutinio y sospechas. Persistieron las teorías conspirativas y las acusaciones de control judío sobre las finanzas mundiales, lo que empañó aún más la reputación de los Rothschild. La Gran Depresión de la década de 1930 trajo consigo otra oleada de desafíos. La recesión económica mundial golpeó duramente a los Rothschild, con el desplome de los mercados bursátiles y la quiebra de empresas. Sin embargo, su vasta red y sus inversiones diversificadas les permitieron capear el temporal mejor que muchos otros. Cambiaron estratégicamente su enfoque hacia industrias que mostraban resistencia, como la minería y la energía. La Segunda Guerra Mundial planteó a los Rothschild su reto más importante. El régimen nazi, impulsado por la ideología antisemita, atacó a las familias judías, incluidos los Rothschild. Los bienes de la familia en Alemania y Austria fueron confiscados, y muchos miembros de la familia se vieron obligados a huir para salvar sus vidas. La guerra destrozó la red europea de los Rothschild, que se enfrentaron a la difícil tarea de reconstruir su imperio en la posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo atravesó un periodo de rápida descolonización y reajustes geopolíticos. Los Rothschild tuvieron que navegar por este nuevo panorama, adaptando sus estrategias a los nuevos tiempos. Ampliaron su presencia en Estados Unidos y se centraron en los mercados emergentes de Asia y Oriente Medio. En la segunda mitad del siglo XX, los Rothschild cambiaron gradualmente su enfoque de la banca a la gestión de activos y los servicios de asesoramiento de inversiones. Diversificaron su cartera y se expandieron a nuevos sectores, como la tecnología y las telecomunicaciones. Este movimiento estratégico les permitió seguir siendo relevantes en una economía global en constante cambio. A pesar de los retos a los que se enfrentaron los Rothschild en el siglo XX, consiguieron preservar su riqueza e influencia. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y su inquebrantable compromiso con la excelencia garantizaron su continua prominencia en el mundo de las finanzas. En la actualidad, la dinastía Rothschild sigue ejerciendo su influencia y desempeñando un papel importante en las finanzas mundiales. Aunque su prominencia puede haber evolucionado con el tiempo, su legado permanece firmemente intacto. Una de las áreas clave en las que los Rothschild han mantenido su influencia es en el mundo de la banca de inversión. A través de sus diversas instituciones financieras, prestan servicios de asesoramiento, gestionan activos y facilitan fusiones y adquisiciones para clientes de todo el mundo. Su experiencia y reputación les convierten en un socio de confianza para gobiernos, empresas y particulares con grandes patrimonios que buscan orientación financiera. La implicación de los Rothschild en la filantropía es otro aspecto de su influencia actual. La familia tiene una larga tradición de retribuir a la sociedad y apoyar causas como la educación, la sanidad y las artes. Sus esfuerzos filantrópicos han tenido un impacto significativo en las comunidades y han ayudado a configurar el panorama social. Su impacto cultural y social va mucho más allá de las finanzas y la política. A lo largo de la historia, han dejado una huella indeleble en el paisaje cultural, dando forma al arte, la arquitectura y la filantropía. La muerte de Jacob Rothschild ha dejado un vacío en la dinastía Rothschild, planteando interrogantes sobre el futuro de su vasto imperio. Jacob, una de las figuras clave de la familia, desempeñaba un papel fundamental en la gestión de sus operaciones bancarias e inversiones a escala mundial. Su fallecimiento ha afectado sin duda a la dinámica de la familia y a la dirección de sus negocios. Tras la muerte de Jacob, se ha especulado sobre quién ocupará su lugar y asumirá sus responsabilidades dentro de la familia Rothschild. La dinastía tiene una larga historia de transmisión de poder e influencia de generación en generación, asegurando la continuidad de su legado. Queda por ver qué miembro de la familia tomará el relevo y guiará al imperio Rothschild hacia el futuro. Vea el siguiente vídeo para conocer más contenidos interesantes.